a la red de monitoreo de las altas montañas al mar. Y monitoreamos lo que es el sistema Parque Arrecifal y toda la costa de Antón Lizardo. Nuestro proyecto es más adelante proyectar esto como el aviturismo. Mi nombre es María Eugenia Martínez López, de aquí de la comunidad de Cervantes y Lozada, municipio de Córdoba, Veracruz. Mi nombre es Ángel Ricardo Rivera Domínguez, somos el grupo de la parte de monitoreo de la red de las altas montañas al mar. Mi nombre es María Rosa Ortiz Escobar. Integramos a la red en mayo del 2018 y venimos haciendo el monitoreo cada mes. Hola, estamos aquí invitándolos para que vengan aquí con nosotros, que aquí se encuentran muchas aves de diferentes nombres. Estamos en Cervantes y Lozada. Mi nombre es Noemí Apales Salas, estoy en el grupo de monitoreo de ave de las altas montañas al mar. Pues yo me gusta observar aves porque veo que es bonito cuidar las riquezas naturales de nuestra comunidad, que es Petzapatitla, municipio de Petzala. Me llamo Germán Naín. Sí, está muy bonito. No tenemos recursos, pero intentamos hacerlo mejor. Cuando salimos a practicar, anotamos el nombre científico, número de especímenes, la hora de inicio, la hora de conclusión. Nos ayudamos con esas guías para los nombres científicos. Mi nombre es Yamileta Parizala y estoy en el proyecto de monitoreo de aves y me gusta mucho. Yo me llamo Gerson y también estoy en el grupo de aves y también me gusta observar las aves y aprenderme los nombres de las aves. La tarde tiene un color que pinta la lejanía, que pinta la lejanía. La tarde tiene un color. El viento sopla a favor, juntando tu alma y la mía. La tarde tiene un color que pinta la lejanía, que pinta la lejanía. La tarde tiene un color. El viento sopla a favor, juntando tu alma. Hola, nosotros pertenecemos a la red de monitoreo de aves de las altas montañas al mar y nos encontramos en la UMA, Unidad Ambiental de Quecholapa. Mi nombre es Juan Carlos y estamos iniciando a la observación de aves para aprender un poco más. Nosotros llevamos ya tomado un curso sobre la capacitación del monitoreo de aves y es un tema realmente muy interesante. Bien, aquí en la unidad de manejo tuvimos la fortuna de tener a dos jóvenes que hicieron su tesis de Geoicom. Gracias a eso tenemos una de las herramientas básicas más importantes para comenzar el aviturismo, que es una guía. Tenemos la fortuna de tener cerca de 120 especies presentes en la UMA y pues estamos muy interesados en hacer esta actividad que es importante para los aspectos culturales, para los aspectos biológicos y podría ser más adelante para las cuestiones económicas, por eso nos interesa mucho.
de la comunidad de Jodiagua Grande, del municipio de Amatlán de los Reyes. Pertenezco a la red de monitores de las altas montañas al mar. Hemos estado trabajando desde el 2017 en talleres, participando en talleres, aprendiendo mucho de las aves. Nos gusta por participar porque pues es un valor que se le puede dar al turismo aquí en la comunidad, ya que contamos con centros turísticos. Yo soy Estrella Deli y pues yo comencé porque me gustaba eso de observar las aves. Y tenemos estas guías para apoyarnos a identificar las aves. Bueno, pues mi nombre es Enrique Espinosa Jiménez. Pues también recibimos el taller para capacitarnos para la observación de aves. Y pues desde 2017 pues lo recibimos y estamos ahorita pues ya participando en grupos observando las aves, y creo que es muy bonito porque nosotros nos ayuda bastante para tener el conocimiento de las aves, más que nada que pues ahorita que tenemos ya el caminar y observando las aves, nos dimos cuenta que tenemos un ave muy importante en la zona, que es única, es el chivirín, y lo tenemos muy muy cerca por la exageración de la montaña, ya que ese pajarito pues siempre le gusta hilarse, ¿no? de lo acá, de lo cerca de la gente, siempre anda en piedras, en lugares sólidos, y creo que es muy importante estar dentro de este grupo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Roberto López Jiménez, pertenecemos a la comunidad de monitoreo de aves de las altas montañas al mar. Somos de la congregación de Paraje Nuevo y la congregación de Ojo de Agua Grande, pertenecientes al municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Laguna El Porvenir de Córdoba, Veracruz. Nosotros pertenecemos a un grupo de red de monitoreo de aves de las altas montañas. Nosotros empezamos con este curso a partir del mes de abril. Pues primero que nada, darle las gracias a ustedes, ¿no? A la doctora por venirnos a enseñar, ¿no? Pues más que nada volver a recordar en qué nos puede servir esto, ¿no? Pues muchísimo. El poder saber exactamente el nombre de las aves nos ha servido bastante en este poquito tiempo ya pronunciado que empezamos en el monitoreo, en el curso que nos ha dado la maestra Graciela. Pues nos ha servido bastante. Aquí este es un lugar, una zona turística en el cual tenemos varias especies de aves, patos, aves emigrantes que llegan a este lugar y pues no sabíamos los nombres. Ahora con estos pequeños cursos que hemos tenido, pues nos ha servido bastante, ¿no? Para reconocer los nombres científicos. Somos, me parece que es siete. Algo siete, así. Uh-huh. Don Sabino, Angélica, su servidor Gabriel. Mi nombre es Rocío. Rocío, mi Rosalío. Somos aquí del grupo del Porvenir. Mi nombre es Juana Guzmán Campos y soy de la comunidad de San Bartolo, que pertenece al municipio de Córdoba. Yo pertenezco a la red de monitoreo de las altas montañas al mar. Nuestra idea es que nosotros estamos recibiendo ya el turismo como una ruta turística que se denomina Sierra del Café, para poder ofrecerle más al turista lo que son las especies de aves que tenemos, ya que contamos se ha sacado una conclusión de 164 especies que tenemos en nuestra comunidad, principalmente en lo que son los cafetales,
Estamos muy contentos en este proyecto porque necesitamos aprender más sobre todo de lo que tenemos en nuestra comunidad para ofrecerle un poco más al turismo. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Bernardo Vázquez de la Cruz. Soy de la congregación de Tepecirota del municipio de Chocamán y bueno, participamos en la red de monitoreo de las altas montañas al mar, y nuestro interés es dar a conocer pues las aves que tenemos en nuestra región. Tenemos aves muy importantes como el chiviscoyo, como el mirlo acuático, y muchas aves que hay dentro de la montaña, porque estamos en una montaña que es de niebla, zona de niebla, y hay bastante vegetación, muy bonita. Pero de las altas montañas.